Mientras tanto, la Asamblea de Antioquia le pidió al gobierno departamental y nacional que se cierre este departamento por 14 días. Esto ante las altas cifras de contagios y muertos que se están presentando. Vamos a ir con Catalina Botero. ¿Qué más contiene esta solicitud, Catalina? ¿Y qué es lo que dice la gobernación? Juanita, la mayoría de estos diputados piden un cierre por 14 días. A este clamor también se unieron los médicos que por más de un mes llevan pidiendo esta solicitud al gobierno nacional y dicen que no han sido escuchados. Pero también unieron sus esfuerzos y también piden un cierre para los aeropuertos. En Antioquia, 20 de los 26 diputados que hacen parte de la Asamblea Departamental firmaron esta misiva dirigida al presidente Iván Duque para que autorice un cierre total por 14 días. Médicos del departamento también se unieron a la solicitud y aseguran que las medidas implementadas no son suficientes. Como presidente, he dado la instrucción para hacerlo llegar al señor presidente de la República, doctor Iván Duque, para que se tomen medidas más estrictas, medidas restrictivas, frente al tema de la cuarentena, para que sea de 14 días consecutivos. Gremios médicos aseguran que la medida de 4x3 no ha dado resultados esperados, por lo que también pidieron el cierre temporal de los aeropuertos. Estamos hablando de cierre total, también 14-14 de los aeropuertos, puesto que por ahí es por donde llegan las nuevas cepas, y ser estrictos en exigir el PCR para los que vayan llegando. Según el gobernador, si el lunes evidencia que disminuye el abastecimiento de oxígeno, se pensaría en un cierre total de 7 días a partir del próximo fin de semana. Y pese a esta solicitud, el gobernador de Antioquia hace pocos minutos anunció que se mantiene el 4x3. El toque de queda nocturno en el oriente antioqueño del área metropolitana sería de lunes a jueves de 8 de la noche a 5 de la mañana cada día. Y para el resto de los municipios se anticipa esa medida y comenzaría a las 5 de la tarde. Aquí les contamos cómo sería el toque de queda continuo. Toque de queda continuo, jueves 29, 8 de la noche a lunes 3 de mayo, 5 de la mañana, en el área metropolitana y en Oriente, en esos horarios. En el resto de regiones y municipios, desde el jueves 29 a las 5 de la tarde, hasta el lunes 3 de mayo, a las 5 de la mañana.